Bueno, buenos días. Yo estoy aquí, bueno, en representación de Ninemi. Ninemi es de las socias que ingresó, pues, casi cuando ingresé yo. Es una chica que no dejó, nunca ha dejado de meter pedido. Metía una, dos, tres personas, pero hace 5 catálogos invitó a una tía. Esta tía le dijo, no, le voy a decir a mi cuñada que se meta. Entonces se metió su cuñada, la cuñada invitó a la hermana y ya después Elisa, que ya llegó al 9%, estaba ahí en la lista, se animó también. Entonces ella, el esposo, o sea, es toda la familia. Pero imagínense, 5 años sin haber alcanzado ningún título, el catálogo pasado ni llegó al 12, en este alcanza el 15%. Entonces, la verdad es para mí un ejemplo de perseverancia y paciencia, y ustedes no saben cuándo va a llegar la persona indicada, ¿no? Entonces, en ella es, les digo, vivo ejemplo de que se puede y que no sabes en qué momento va a llegar la persona indicada. El chiste es nunca dejar de insistir y persistir. Como dijo Checo, imagínense, a él le negaron 10 veces, ¿no? Pues, ¿a cuántos nos han negado muchísimas veces? Entonces, hay que seguir insistiendo porque no sabemos cuándo va a llegar esa persona indicada que nos va a ayudar a desarrollar la red. Bueno, pues es muy emocionante, ¿verdad? Llegar. Y como dice Gaby, no es mucho esfuerzo lo que hice, sino yo me hubiera rebasado ese nivel realmente. Pues primero dar gracias a Dios y al equipo de trabajo con el que estoy, ¿verdad? Anoche, de la emoción, de veras que no podía dormir. Era las 3 de la mañana y yo estaba así como el tecolote, pensando, no en lo que yo me iba a ganar de dinero, sino pensando en la gente que estaba allá afuera. Dije, tenemos que salir por esas personas, hombres, mujeres, que trabajan 10, 12 horas diarias con un sueldo de 800 o 1000 pesos a la semana, que pueden hacer lo mismo que nosotros, que pueden disfrutar de su familia. Mujeres, no sé, chicas de las 4 décadas y más, ¿no? Que pensamos que no tenemos posibilidades de un buen empleo o que no tenemos una licenciatura. Nos limitamos a muchas cosas. Yo sí pensé en un tiempo atrás, mucho tiempo me dediqué a limpiar casas, y no porque sea un empleo indigno, ¿verdad? Todo trabajo es muy digno. Pero yo sí decía, yo no quiero llegar a los 60 años limpiando casas porque ya no voy a poder ni caminar, yo creo. Y cuando se presenta Oriflame en mi vida, yo bien rejega. No, pues, bueno, voy a hacer la prueba. Y miren que gracias a Dios y al equipo de trabajo y todas estas personas que nos rodean, que nos llevan prácticamente de la mano, ahí voy subiendo el eslabón. Muchas gracias.